Hello, hello, ¿cómo están? Oigan, estoy súper feliz porque va a haber otro video de un día conmigo siendo una futura maestra de primaria. Vi que les gustó un montón la dinámica anterior y no dudé en compartirles otra vez las actividades que hacemos y la dinámica del grupo. Así que vamos a comenzar. Ya como vieron, inicié mostrándoles mi outfit de ese día. Como ven, soy una persona bastante simplona en cuanto a la ropa. Como vamos a correr y hacer actividades, prefiero ponerme cualquier cosa que me haga sentir cómoda. Y ya pues fuimos a la escuela y llegando mis amigas me recibieron con esto de acá. Y es que todas tenemos un folder similar, así como de gatitos con cositas. Ya les enseñé el de cada una. Y después procedimos a tomar clases. Ahora la dinámica está en que nuestros compañeros exponen un tema y nos sacan al patio a hacer una actividad o hacemos una actividad ahí mismo en el salón. De esta manera podemos ya como que empezar a aplicar esas estrategias que vamos a aplicar con los niños. Aquí pues siguen exponiendo y todo y ya salimos al patio. Así que les comparto un poco lo que hicimos, que la verdad estuvo súper gracioso y espero que también les guste. Enseñando para esa también. A ver, propuesta de fresa y plátano. Les cuento por acá qué onda. Primero hicimos una actividad para hacer equipos y ahora lo que vamos a hacer es un juego con base a las multiplicaciones, que es el tema que estamos viendo ahora mismo. Hacemos varios equipos, ellas van a gritar multiplicaciones, nos dan números a todo el equipo y nosotros tenemos que formarlas y las personas con ese número correr e ir con ellas, que son como las coordinadoras, a que nos digan si el número es correcto o está equivocado. Vamos a estar nosotras acá y tienen que hacer bolita. Vamos a gritar una multiplicación. Se van a repartir las tarjetas como ustedes se organicen y vamos a gritar una multiplicación y el resultado tiene que correr hacia donde estamos nosotras. Y bueno, ahora nos repartimos los números en todo el equipo, esos papelitos, intentando que todo fuera de una manera equitativa, entre muchas comillas, porque a mí me tocaron tres números. Gracias. ¿42? ¿Quién tiene dos? Y ahorita era 48, ¿no? Sí, también. Yo tengo 98. Sí. ¿45? No. No. Ese día algo cambió dentro del Oxxo. ¿Por qué me dijeron 45? ¿Cuatro? Puta. Okay. Why she old news? I found myself falling for you. Después de la clase y anotar nuestros resultados, nos tocó la hora de comer. Yo llevaba esa como empanada de pollo, pedacitos de jamón y queso y espagueti o como pasta al cilantro. Y ya una vez que todos terminamos de comer, regresamos una vez más a las clases con una actividad nueva. Ahora sí nos toca la división.
y nos van a estar enseñando algunas cuantas cositas para poder enseñar la división. Y pues mientras tanto yo me dedico a hacer apuntes acerca de lo que están exponiendo mis compañeros. Aquí estoy poniendo la fecha y ya le avancé bastante. Puse como las partes de la división y también las actividades que nos propusieron en la parte de abajo enumeradas. Y así ya cuando yo requiera de alguna, me toquen prácticas o ya ser maestra, pues simplemente la tomo y listo. Y bueno, ahora es momento de la última actividad del día con referencia a matemáticas y me parece que es sobre las fracciones. Aquí el equipo de mi amigo Alexis trajo diferentes juegos, ellos no nos van a sacar al patio ni vamos a hacer nada de eso, sino que trajeron tal cual material didáctico y comenzamos con este de acá que son una especie como de cubitos de fracciones. Ahora les voy a dejar por aquí varias tomas del material didáctico que nos trajeron. Entre ellos están los cubitos que ya les había mencionado, que son, a mí me recuerdan mucho a los Lego. También hay otros de madera que tienen forma como circular o de pastel. Y esto es más que nada para poder enseñarles a los niños las equivalencias y las fracciones. Ya una vez que conocen cómo se escribe, ahora hay que enseñarles también pues cómo se representan. Y entonces también por ahí van a ver un memorama. Y me parece que también hay varias ideas de materiales que son caseros o son handmade para que nosotros aprovechemos el cartón o el plástico, reciclemos y podamos hacer por nosotros mismos material sin necesidad de gastar absolutamente nada. Representa gráficamente que es un 4, un 3, un medio, y aquí solamente hacen una identificación rápida de las representaciones gráficas y las fracciones. Aquí ya es más complejo, ¿por qué? Porque los niños ya tienen que captar la atención, la memoria y la coordinación. Son tres, más o menos que el dominó. El dominó solamente es identificar y comparar. Aquí podemos meter ya temas como fracciones propias, impropias, equivalentes. Entonces podemos voltear las de estas y que los niños busquen una equivalencia, ¿ok? Entonces saca un medio y yo puedo sacar dos cuartos. Después de las explicaciones y una vez que teníamos un ratito libre entre clases, yo me quedé viendo estos gorritos que vendió una amiga y estaba en disputa porque no sabía cuál llevarme. Spoiler, me terminé llevando el gris y el color mostaza con dos pomponcitos. Ahora déjenme les cuento, después de esto vamos a tener otra clase pero en el patio y la verdad es que la clase se puso bien violenta, se puso bien rara, bien loca, entonces también les quería compartir cómo es que nos fue con todo eso para que ustedes pues chequen y también se diviertan un poco con nosotros. Te estoy grabando, Sonia, y hazlo bien.
¿Es ella? Sí. ¿No la conocía? Sí. Eso, Sonia. Patitas arriba, Sonia. Ajá, qué linda está toda ella. Y eso es que le va. Hay una vaca. No, ¡ay, no, una vaca! Mucho. Ahí viene el hombre con un cuchillo. ¡Corran! Ahorita hazlo y ahorita lo acomodo en el jam, ¿va? Va. Te acercas con Vale. Ah, no, conmigo. Por acá huyeron, por acá. Pronto que se van a escapar. Si llegaste hasta este punto del video, por favor, tómale una captura y etiquétame en mis dos Instagram para que podamos hablar un poco más en plan de amigos. Y bueno, la verdad es que ya después de eso ya no hacemos mucho, simplemente chismeamos como entre mis amigas y yo y recogimos nuestras cosas y nos fuimos a nuestras casas. Espero que les haya gustado bastante, pero sobre todo que se hayan divertido con todo lo que pasó y pues sí que les haya gustado como esa onda que nos traemos. Y pues sí, ya me voy despidiendo de ustedes. Les recuerdo una vez más que tengo estos dos Instagram por si gustan ir a seguirme. No olviden darle like al video y también comentar por acá abajito lo que sea. Tú comenta lo que quieras, no te preocupes, ese espacio es para ti. Y pues sí, ya nada más eso. Creo que ya no se me olvida nada. No, bueno, nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho y bye. I'm going to own all these nudes. I wanna finish this right now. Let's shoot for a new high score. I'm number one, that's for sure. Old Blizzard game 1-4. I don't play Protoss anymore.